El día de hoy y una clase correspondiente al siguiente bimestre, ese trimestre, perdón. Me digan, encienda su cámara, por favor. Solamente veo una sola persona con la cámara encendida. ¿Qué pasó con los demás? Muy bien, ahí estamos chequeando. Muy bien. Listo, vamos a comenzar. Listo, vamos a ver. Divisibilidad 2, cuarto año de secundaria. Ya en la clase pasada habíamos visto lo que era divisibilidad 1. Ya en este... Y en este trimestre vamos a ver lo que es divisibilidad 2. Siempre aritmética, un paso adelante en todo. Siempre aritmética, por ser lunes. Muy bien. Entonces, para poder saber lo que es divisibilidad, ya la clase pasada habíamos hablado sobre los múltiplos. Bueno, la clase antepasada habíamos hablado sobre los múltiplos de un número, los divisores de un número. Habíamos visto cómo saber diferenciar lo que es un múltiplo con un divisor. Habíamos visto que los múltiplos se pueden sumar, restar y sigue siendo el mismo múltiplo. Tenía otro tipo de características. Mientras, en esta clase vamos a ver lo que son los criterios de divisibilidad. ¿Por qué vamos a analizar los criterios de divisibilidad? Porque cada uno de los números tiene un criterio propio. O sea, ¿cómo yo puedo reconocer que un número es divisible por cierto número? Solamente con observarlo o con ver alguna de sus características. Por ejemplo, me dicen, profesor, pero sería fácil. Pues si yo tengo el número 24, digo, es divisible por 3. Porque si lo divido entre 3 me da 8, claro. Pero ¿qué pasaría si te ponen un número grande? Un número grande, imagínate. Un número de 20 cifras. Y te dicen, ese número es divisible por 7... ¿Cómo lo harías? ¿Vas a dividir todo eso? No. Aparte de eso, ¿qué pasaría si ese número tiene dígitos, pero tiene algunas letras? Por ejemplo, tiene X, Y, 5, 4, 2, 1. Y te dicen, ¿ese número es divisible por 11? ¿Y cómo lo voy a poder saber yo? Entonces, para eso existen los criterios. Los criterios de divisibilidad que justamente nos permiten a nosotros reconocer cuando un número es divisible por cierto número. Los principales criterios justamente son esto de acá, ¿no? Y el más fácil de todos es la divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par. O sea, cuando termina en 0. Ya, dejen una alumna de aquel salón. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cuándo se dice que un número es divisible? ¿Cuándo se dice que un número es divisible por 2? Cuando el número es par. O para que lo pueda reconocer por medio de su escritura, un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0, 2, 4, 6, 8. ¿No? Ahí yo puedo reconocer si el número es divisible por 2 o no lo es. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, el número 23.572 es divisible por 2. Claro, pues, ¿por qué razón? Porque si yo miro la última cifra que es 2, como se dan cuenta ustedes, la última cifra que es 2, esa cifra claramente es un número par. Entonces, de todas maneras va a ser divisible por 2. O sea, no me importa cómo son las demás cifras. Puede ser 5, puede ser 4, puede ser 1, puede ser 0. Puede ser cualquier número. Puede ser inclusive M, N, P, cualquiera.
Solamente tengo que saber cómo es la última cifra. Y con esa última cifra, yo voy a determinar si es divisible por 2 o no. Si la última cifra es un número par, como el 0, 2, 4, 6 u 8, entonces todo ese número es divisible por 2. ¿Vieron? Muy bien, yo creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que es la más sencilla de todas, ¿no? ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando termina en cifra par, o sea, en 0, 2, 4, 6 u 8. Veamos el siguiente. Y eso es mucho más fácil todavía. ¿Cuándo un número será divisible por 5? Cuando su última cifra es 0 o es 5. Nada más. Cuando la última cifra es 0 o es 5. Si la última cifra es 0, es múltiplo de 5. Si la última cifra es 5, también es múltiplo de 5. Entonces yo creo que se lo pueden visualizar tranquilamente. Acá vamos a seguir viendo ejemplos. Tenemos el siguiente, ¿no? El 1500. Ese número 1500 claramente es divisible por 5. ¿Por qué? Porque su última cifra es 0. Entonces se dijo que para que un número sea divisible por 5, tiene que terminar en 0 o en 5. O sea que sin un problema me dan a mí un número que tiene, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, y 0 al final, te dicen, ¿es divisible por 5? Y como la última es 0, automáticamente sí lo es. No te interesa cómo son las demás cifras, solamente la última. Solo con tilde que fuera la última. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la divisibilidad por 2 y por 5? ¿Ninguna? Yo creo que está fácil porque eso también ya lo han visto. Me supongo. Entonces, ahora vemos divisibilidad por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? No es decir, cuando se divide entre 4. No. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando las dos últimas cifras son múltiplos de 4. Un ratito. Listo. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando las dos últimas cifras son múltiplo de 4. O sea, profe, ¿y eso cómo lo puedo ver? A ver, veámoslo en simple. Para que un número sea divisible por 4, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. A ver, veamos los ejemplos. Por ejemplo, el número 347.324 es divisible por 4. Sí. ¿Por qué? A ver, si yo elijo las dos últimas cifras, que es el 24, justamente, las dos últimas cifras son 2 y 4, que forman 24. ¿24 es divisible por 4? Claro, 24 es divisible por 4. ¿Sí? Claramente, las dos últimas cifras. Claramente, las dos últimas cifras, ¿sí?, son divisibles por 4, ¿sí?, porque el 24 es un número que es múltiplo de 4, claramente, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando te dan ese tipo de divisibilidad, lo que tienes que hacer es justamente eso, ¿no? Ver las dos últimas cifras y ver si esas dos últimas cifras formadas, como por ejemplo el 24 de ahí, es divisible por 4, entonces todo el número será divisible por 4. Eso es lo que tienes que ver. Y eso les va a servir a ustedes cuando vean números complejos. Porque cuando se vean números complejos y quieras saber cuál sería el exponente final o el resultado final de ese número complejo, tienes que saber la divisibilidad por 4. Y únicamente tendría que ser aquellos números que terminan cuando las dos últimas cifras formadas son múltiplos de 4. Muy bien. Ahí tendríamos eso.
Vamos al ejercicio número... Bueno, vamos a seguir viendo ejemplos. Ojo, eso es importante, por eso que estoy tomándome el tiempo, porque es muy importante para el desarrollo de nuestra clase. ¿Cuándo un número es divisible por 25? Cuando las dos últimas cifras son 00, 25, 50 o 75. Solamente será divisible por 25 cuando termine en 00, en 25, en 50 o en 75. Veamos. Por ejemplo, ese número 671.450 es divisible por 25. Veamos las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras forman 50, ¿sí? Y como termina en 50, es divisible por 25. ¿Por qué? Dijimos, para que sea divisible por 25, debería ser 00, 25, 50 y 75. Si termina en esas cantidades, el número es divisible por 25. Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente criterio. ¿Cuándo se dice que un número es divisible por 8? ¿Cuándo se dice que un número es divisible por 8? Un número es divisible por 8 cuando las tres, ojo, las tres últimas cifras son múltiplo de 8. Es un poquito más complicado entenderlo, eso de las tres últimas cifras, porque obviamente que el número es un poquito grande, ¿no? Pero si yo veo que las tres últimas cifras son múltiplos de 8, entonces todo el número es múltiplo de 8, automáticamente. Automáticamente. Profesor, ¿y si son dos nomás? No cumple. Tienen que ser tres. Para que sea múltiplo de 4, tienen que ser dos cifras. Las dos últimas cifras. Para que sea múltiplo de 8, obligatoriamente las tres últimas tienen que ser múltiplos de 8. Veamos acá justamente eso, ¿no? Veamos acá los ejemplos. 1, 2, 3, 4. Y para acá 5. Para que sea divisible por 8, tengo que ver las tres últimas cifras. Por ejemplo, el número 547.104 es divisible por 8. Sí, ¿por qué? Porque las tres últimas forman el número 104. Y si tú divides 104 entre 8, te puedes dar cuenta claramente que ese número es divisible por 8. Obviamente que su forma de observar que es divisible por 8 no es tan rápida, porque tienes que operar previamente, ¿no? Bueno, a no ser que tengas 800, pues ahí claramente ves que es múltiplo de 8, ¿no? O 888. Y un truco más, si un número tiene 3 ceros, ¿no? Por ejemplo, puede ser 5.000, ¿no? 5.000. O puede ser 4 millones, ya. Donde sus tres últimas cifras son 0, 0, 0, automáticamente ese número es múltiplo de 8. Automáticamente, ¿sí? Cuando son 0, 0, 0, es múltiplo de 8. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Que las tres últimas sean 0, 0, 0, y si te dicen, es múltiplo de 8, tú dices que sí. Automáticamente. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Ya vamos a ver la más tétricas. Por ejemplo, quizás la más tétrica de todas es la divisibilidad por 7. Ya, muy bien. La divisibilidad por 7 viene de la Edad Media. Hay infinidad de formas de sacar la divisibilidad por 7. Para que un número sea divisible por 7 debe cumplir algunas condiciones. Y justamente el método más práctico de saber cuándo un número es múltiplo de 7 es usar el gaussiano, ¿sí? Resto potencial y gaussiano. Pero obviamente que eso es una clase ya de divisibilidad superior. Es más fuerte ya. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué ocurre con eso del gaussiano, profesor? ¿Qué es eso? Donde yo voy a buscar criterios para poder dividir eso. En este caso, para que un número sea divisible por 7, se le debe multiplicar a cada cifra por los siguientes números. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Yo le voy a multiplicar a cada cifra comenzando desde la derecha hacia la izquierda con 1, 3, 2.
1, 3, 2, 1, 3, 2. Mira, profesor, pero yo puedo, no puedo comenzar de la izquierda. No, tiene que ser desde la derecha. Comienzas en la derecha y te vas hacia la izquierda. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Pero hay una cosa. Hay una cosa. 1, 3, 2, los tres primeros son positivos. Y el 1, 3, 2 siguiente son negativos. Y así va. 1, 3, 2 positivo, 1, 3, 2 negativo. 1, 3, 2 positivo, 1, 3, 2 negativo. O sea, imagínate un número de 45 cifras. ¡Wow! Tiene que hacerle todo eso. Sí, tiene que hacerle eso. ¿Y dividir no sería más fácil? No. Sería más complicado. Te quita menos tiempo. Miren, un matemático en el año 1977, si no me equivoco, dividió un número de 189 cifras entre 7. Y otro matemático lo hizo con criterios de divisibilidad. Ese mismo número. Los dos aparte, sin verse. Y el que hizo con criterios, con esos números 1, 3, 2, 1, 3, 2, lo terminó 35 segundos antes que el otro. O sea, te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo. Ahora, profesor, pero siempre le voy a aplicar eso. ¿Y qué pasaría si me ponen, por ejemplo, 56? Ya, pues, ahí no tienes que hacer ningún criterio, pues. Si es 56, mejor lo divides. Porque el número es pequeñito. El problema es cuando el número es muy grande. Imagínate que te dan un número así grandazo de 10 cifras. En múltiplo de 7, ¿qué haces tú? ¿Lo vas a dividir? No. A no ser que sea un número formado por puros ceros, ¿no? Pero bueno. En este caso, ¿cómo vemos el criterio? Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Con los ejemplos se entiende un poquito mejor. 5. Ajá. Por ejemplo, 221.235 es divisible por 7. Ya. ¿Qué hacemos? Muy bien, veamos lo que tenemos que hacer. Mira, a este número, ¿sí? Mira, a este número que es el 221.235, ¿sí? Le voy a agregar los numeritos que les digo, ¿no? ¿Cuáles son los numeritos que les he dicho? 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿sí? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Donde los tres primeros, comenzando por la derecha, por si acaso, 1, 3, 2 son positivos y los tres siguientes son negativos. A ver, ¿cómo se hace eso? Tú vas a multiplicar cada cifra con esos numeritos. Mira, al número formado le escribes 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Los tres últimos con positivo, los tres siguientes con negativo. Y así vas avanzando, ¿no? Ahora, vamos a operar. Primero los positivos, más fácil los positivos. 5 por 1, 5. Más 3 por 3, 9. Más 2 por 2, 4. Muy bien, ya tenemos formado nuestro numerito. Hasta ahí. Correcto. Y ahora, buenos días, buenos días. Muy bien, como decía, primero hago los positivos, multipliqué 5 por 1, 5, 3 por 3, 9. Y el otro es 2 por 2, 4. Muy bien, menos 1 por 1. Ahora, todos los negativos. Colocamos 1 por 1, 1, pero 1, negativo. 2 por 3, 6, pero negativo. Y luego 2 por 2, 4, pero negativo. ¿Y ahora qué hacemos? Operamos. Simplificando todo y operando, te va a salir 7. ¿Se dieron cuenta? Miren, después de operar todo eso me salió 7. Ah, ya, y 7 claramente es divisible por 7. Por lo tanto, encuentro los criterios de divisibilidad. Entonces, esa es la forma, ese es el truco para dividir entre 7, ¿no? ¿Cómo saber que es divisible por 7 con los números
con el número gaussiano, como le dicen, ¿no? Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Profesor, cuando si tenemos un número de 12 cifras, ¿tendremos que hacer primero 1, 3, 2 positivo, después 1, 3, 2 negativo, después otra vez positivo, otra vez negativo? Claro, pero no necesariamente cuando son 6 cifras, ¿eh? Por ejemplo, puede tener 8 cifras y tú escribes 1, 3, 2, 1, 3, 2 y después 1, 3 y ahí nomás lo dejas. ¿Me entiendes? Tú vas ahí colocando esos tres numeritos hasta donde alcance. Claro, profesor, pero si solamente tiene 1, 3, 2. ¿Cómo? Dime, dime. Entonces primero multiplicas y después sumas. Y el número que te sale, si es múltiplo de 7, entonces divisible en 7. Claro, tú lo multiplicas. Los tres primeros bloques son positivos. Le pones más, más, más. Los tres últimos son negativos. Menos, menos, menos. Operas todo eso, te sale un número. En ese caso me salió 7, ¿no? Entonces yo puedo decir tranquilamente que 7 es divisible por 7. Ahora, si te hubiera salido 5, ¿qué pasaba? Ya no era divisible por 7, ¿no? Ya no era divisible por 7. Ese criterio te ayuda justamente a determinar, ¿no? Te ayuda a determinar. Ahora, el peor de los casos que puede ocurrir, miren, no quiero ser malo, que dice el profesor, que es malo. ¿Qué pasa si te dan un número de 20 cifras y te sale, por ejemplo, el resultado te sale un número de 7 cifras? Y, profe, ¿qué se hace? ¿Lo tengo que dividir eso? No, le vuelves a aplicar el criterio. O sea, si tú tienes un número de 20 cifras, no te va a pasar eso. Pero en el caso que les ocurriera, ¿no? Porque así dice la regla, ¿no? Tengo un número grandazo, opero y mi resultado me sale un número de 5 cifras. ¿No? Imagina, un número de 5 cifras me sale a mí. Si me sale un número de 5 cifras, ¿qué hago yo? A esas 5 cifras le vuelvo a aplicar el criterio. Hasta que se reduzca algo conocido. Algo conocido. Pero no se preocupen por eso. Mayormente cuando les ponen divisibilidad por 7, les ponen para que encuentren letras. O sea, ¿cuál es la cifra que falta, ¿no? Te ponen así un número con X en el medio, te dicen, ese número es divisible por 7, haya X, ¿no? Algo así te ponen. No se preocupen, no le van a poner un número de 40, de 500 cifras, ¿no? Pues eso no le van a poner. A no ser que vayan a concurso de matemática. Pues ya si van a concurso de matemática, ahí sí le van a poner con todas las cremas, ¿no? Como dice. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Alguna pregunta más? Vamos a pasar al siguiente entonces. Divisibilidad, bueno, esa quizá es la más difícil, ¿ah? Divisibilidad por 3. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, o sea, hace unos pocos años, ¿no? Cuando era niño, me decía a mí, ¿cuándo un número es divisible por 2? Cuando termina en cifra par. ¿Y cuándo es divisible por 3? Cuando termina en cifra impar. Y eso es mentira. ¿Cuándo un número es divisible por 3? ¿Cómo yo puedo saber que un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. O sea, ¿qué tengo que hacer con todas las cifras que tengo ahí? Las tengo que sumar. Y si la suma es múltiplo de 3, entonces, en general, se dice que todo el número es múltiplo de 3. Ahora, ¿eso funciona para todos? Sí. ¿Para qué número funciona eso? Para el 3. ¿Para quién más? Para el 9. O sea, en otras palabras, si yo tengo un número y sumo las cifras y es múltiplo de 3, todo el número es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 9, todo el número es múltiplo de 9. ¿Me entienden? El criterio para el 3 y para el 9 es lo mismo, ¿no? Si sumo las cifras, ¿no? Si sumo todas las cifras, todo ese resultado es múltiplo de 3, ¿no? Es un número múltiplo de 3. Por lo tanto, el número es divisible por 3. Sencillamente. Ahora, ¿cómo se demuestran esas cosas? Algún día voy a hacer una demostración de todos esos criterios. Lo sigue al canal de YouTube. Así como dice YouTube. Vamos al siguiente. Por ejemplo acá.
Este número, 518.262, ¿es divisible por 3? ¿Será o no será? A ver, vamos a ver qué hacemos para saber si este número es divisible por 3. Sumemos sus cifras. A ver, sumemos las cifras. 5, 1, 8, 2, 6, 2. Sumamos. Sumado todo claramente, acá me da 6, 14, 16, 22, 24. ¿24 es divisible por 3? Claramente sí. 24 es divisible por 3. O sea, si ese resultado que obtienes es múltiplo de 3 o se puede dividir con 3, todo el número que hemos mencionado también es divisible por 3. Yo creo que hasta ahí está sencillo. Ajá. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Sobre lo que hemos visto. Ya saben, si quieren saber si un número es múltiplo de 3 o múltiplo de 9, suman sus cifras. Si el resultado al dividir lo ves claramente que es múltiplo de 3 o de 9, va a ser todo ese número que ustedes han visto, va a ser múltiplo de 3 o múltiplo de 9. Muy bien, y ahora viene la más bonita de todas, la divisibilidad por 11. Me dice, profesor, pero divisibilidad por 11 se ve un poco feo. ¿Saben cuáles son las más trancas de todas? Divisibilidad por 13, por 17, por 19, por 23. Esas son más pesadas. Pero, para nuestros fines prácticos, por lo que siempre viene, esas son las principales, ¿no? Veamos. Ya. Muy bien. Igual que yo había dicho, ¿no? ¿Cómo puedo saber si este número es divisible por 9? Sumo sus cifras. A ver, sumamos las cifras. 1, 6, 2, 4, 2, 3. ¿La suma cuánto me dio? 18. ¿Y ese resultado es múltiplo de 9? Sí. Por lo tanto, todo el número es divisible por 9. Bien, profesor, pero usted está diciendo múltiplo y divisible. Es lo mismo. Son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos. Son sinónimos. Decir he ganado es igual a decir he triunfado. Es igual acá, ¿no? Decir múltiplo es igual a decir divisible. Es lo mismo. Muy bien. Vamos a ver la divisibilidad por 11. A ver, es lo que ustedes están esperando con muchas ansias. ¿Cuándo un número es divisible por 11? Cuando yo le voy a colocar signos más, menos, de derecha a izquierda. O sea, a todas las cifras yo le voy a colocar un signo. Comenzando por la derecha. Comienzo con más y luego sigo con menos. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Pero siempre comenzando ¿por dónde? Por la derecha. Y te vas hacia la izquierda. Así es. A ver, veamos, profesor. Tenemos el siguiente número. El número es 132.462. Yo digo que es divisible por 11. Vamos a ver. Mira, 1, 3, 2, 4, 6, 2. Muy bien. Colocamos los signos. Como les dije, para que sepamos que es divisible por 11, vamos a hacer eso. Colocamos más, menos, más, menos, más, menos. Todos los más los escribimos primero. ¿Cuáles son los más? 2, 4 y 3. 2, 4 y 3. ¿Y los menos cuáles son? Menos 6, menos 2, menos 1. Si yo sumo todo, el resultado te da 0. Y claramente 0 es divisible por 11. Claro, porque a 0 lo puedo dividir con 11, ¿no? 0 entre 11 me da 0. Por lo tanto, es divisible. Entonces, yo les voy a decir algo que muy pocos profesores se lo van a decir y pocos se pueden dar cuenta de eso. Cuando tú tienes divisibilidad por 11, en un 98% de casos, el resultado de sumar, y, bueno, de operar todo esto, te va a dar 0.
muy pocos casos, así pequeñitos, te va a dar 11 o te va a dar menos 11. Pero mayormente, en un 98%, miren, nada que la OMP, nada, ya, 98%, ¿sí? En un 98%, el resultado de operar todo eso te va a dar cero, ¿sí? Te va a dar cero. Y eso, profesor, ¿y eso me va a servir? Sí. ¿Qué pasaría si te dicen, hay el valor de X, y te ponen un número, y te dice, es divisible por 11? ¿Cómo lo operas? ¿Cómo operas eso? Tienes que asumir que es cero. Ya, y si con cero no da, agarra recién 11. Pero muy pocas veces va a salir 11, muy pocas veces. Y menos 11 también, muy pocas veces. Ahora, la UNI sí te va a poner eso. La UNI sí te va a poner algo que mayormente no es tan común. Esa es la diferencia, porque en sí no es difícil, ¿eh? Muy bien, divisible por 11. Debo colocarle el signo más, menos, más, menos, más, menos. Colocamos primero todos los más, luego los menos. Operamos y me da 0. Y ese número es divisible por 11. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la divisibilidad por 11? Por ahora. Muy bien, por ahora no hay preguntas. Muy bien. Miren, profe, ¿y divisibilidad por 0? No hay, pues. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué no hay? Bueno, porque el 0 es divisible por todos los números. ¿Para qué le voy a hacer criterio? Ojo, el 0 es divisible por todos los números, pero ningún número es divisible por 0. A ver, quisiera que ustedes interpreten eso. El 0 tiene por divisible a todos los números. O sea, todos los números son divisibles por 0. ¿Sí? El 0, perdón, como cantidad, son divisibles por el 1, por el 2, por el 3, por el 5, por el 7, por el 11, por todos. Pero al revés no funciona, pues. O sea, ¿algún número es divisible por 0? Por ejemplo, 40 es divisible por 0. No, porque 40 entre 0 no está definido. El 0 no es divisible en ninguno, pero a su vez el 0 mismo, ¿sí?, tiene como divisores a todos los números. Así, aunque suene un poco extraño. Muy bien, ninguna pregunta sobre las divisibilidades. Muy bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio de la tortura china. Muy bien, ¿cuál es la suma de los valores que puede tomar C donde ABC es 2 con bolita? Ya les expliqué la clase pasada. Cuando te ponen un número con una bolita arriba, significa que es divisible por ese número, ¿no? O sea que el número ABC es divisible por 2. Para que ese número sea divisible por 2, ¿cómo tiene que ser C? ¿Qué valores debería tomar C? La última cifra. 2, 4, 6 y 8. Bueno, también el 0. Pero igual, en la suma no pasa nada, ¿no? Pero si te pidieran cuántos números... ¿qué cantidad de números? Serían 5, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8. Pero como te piden la suma, ¿cuánto es? 20. 20, ya. Yeah. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, el resultado sería 20. Muy bien, hasta ahí. Vamos a ver, le voy a poner uno adicional.
Muy bien, acá tengo la siguiente pregunta. Jaime tiene cinco autos. ¿Cómo? Ah, obvio. Esperen. Sí, pues obviamente que son cinco autos, ¿no? Pero espera, voy a cambiar la pregunta. Sí, tienes razón. Ya, esa sí es la pregunta. Profesor Salicero. ¿Por qué razón? Porque dice producto, por lo cual se tiene que multiplicar, ¿cierto? Uh-huh. Y ya pues, multiplicando 2 por 4 por 6 por 8 por 0 sale 0. 2 por 4 por 6 por 8 por 0. ¿Segurísima estás al 2000% de las actas procesadas? Correcto, pues está bien, está bien. Bueno, acá estaba sencillo, ¿no? Por eso que es bueno conocer los criterios. Dice, ¿no? Jaime tiene 5 autos cuyas placas son múltiplo de 2. Si su código de revisión independiente es la última cifra de dicha placa, entonces, para que sea múltiplo de 2 o divisible por 2, como quieran verlo, para que sea múltiplo de 2, las últimas, y como dice independiente, ojo, porque también pudo haber sido así, ¿eh? De repente puede haberse sido repetido, pero como te dicen código de revisión independiente, ¿qué quiere decir? Que son distintos, pues. Eso es lo que te quiere decir el problema, que son distintos. ¿Cuáles serían las últimas cifras? 0, 2, 4, 6 y 8. Y claramente, ¿el producto cuánto es? El producto es 0. Muy bien. Vamos a volver dentro de 15 minutos. Bueno, vamos a continuar.